organización Todo Comunica y más sobre sus productos y servicios por muchos canales formales e informales. El comportamiento corporativo y las acciones comunicativas definirán en parte la forma en que los públicos perciben a la organización. Pero también es menester recordar que la marca no tiene el monopolio en el acceso al podio discursivo. Ergo, tampoco tiene la capacidad de construir agenda pública en medios de comunicación, redes sociales, sitios de valoración, reputación o el boca oreja. Ya se ha explicado la importancia capital que tiene la comunicación a lo interno de la organización, como directora de orquesta que alinea todos los esfuerzos y procesos en una misma dirección, para funcionar de forma coordinada y coherente. Así pues, debemos separar como un ejercicio de didáctica, más que de praxis, la comunicación corporativa en cuatro subcategorías: comunicación interna, comunicación industrial, comunicación institucional o externa, comunicación comercial. Tiene como función, dentro de una organización, la base esencial, en la medida en que ésta coayuda en el direccionamiento operativo a la vez que cimenta las bases en las relaciones organizacionales. La cultura corporativa, el comportamiento y, en definitiva, la identidad organizacional. Varios expertos opinan que toda estrategia de comunicación corporativa debe comenzar de adentro hacia afuera, pues nada se hace, por ejemplo, comunicando valores de identidad deseada a través de la comunicación institucional, cuando estos no están internalizados por el público interno, pues estaríamos de algún modo comunicando a todos los stakeholders algo que no se corresponde a la realidad intrínseca de la organización. La comunicación interna entonces busca alinear los esfuerzos productivos a la vez que integra a los miembros de la organización, entre ellos y entre la filosofía de gestión, teniendo así tres funciones. Producción, se trata de toda la comunicación relativa al trabajo, a alcanzar los objetivos y metas y, en definitiva, a la productividad. Entre ellas se encuentran los memorandos, correos internos, reuniones, briefings, recursos de la intranet, manuales de operación y funciones, así como manuales de inducción, videoconferencias internas, entre otros recursos. Mantenimiento e integración. Son todas aquellas actividades comunicativas a lo interno que buscan generar o mantener un buen clima organizacional y laboral, integrar a los miembros de la organización y cohesionarlos con la filosofía corporativa. Entre ellos se encuentran las celebraciones de ocasiones especiales, como los cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, Día del Niño, Navidades, aniversarios en la organización. Actividades de sensibilización, eventos de identidad corporativa, publicidad interna, entre otros. Innovación y creatividad. Un aspecto que cada vez toma mayor relevancia, sobre todo en el marco del Happiness Management, es el fomento de nuevos productos, servicios, patentes y líneas de negocio. Se trata de los procesos de comunicación que ocurren entre la organización y aquellos públicos que están vinculados a sus procesos productivos, pero que no son parte del público interno, como por ejemplo los proveedores, distribuidores, mayoristas de las organizaciones que regulan el sector, la competencia, los outsourcings, entre otros. Si bien este público es catalogado dentro de los mapas dentro de la categoría del público externo, al no pertenecer a la organización ni hacer vida dentro de ella, vendría a suponer una especie de público intermedio, pues mantiene una relación continua de interdependencia con la organización que hace esencial para su mutua supervivencia. De hecho, muchas organizaciones pueden considerar este tipo de públicos como interno, dada la naturaleza de vinculación. La comunicación industrial tiene el objetivo de establecer vínculos adecuados de colaboración para normal desarrollo de las organizaciones y, por lo que si bien cumple más de un papel de comunicación de producción, también incide mucho en la comunicación de la identidad y de mantenimiento e integración.
La organización es una persona jurídica, por lo que es parte de una sociedad en la que hace vida. La comunicación externa o institucional es el conjunto de acciones, mensajes que la organización transmite mediante las cuales se presenta e interactúa como identidad, como sujeto social, formando parte de la sociedad y buscando establecer lazos con diferentes públicos externos, no necesariamente con fines comerciales, sino con la intención de generar una imagen positiva que devendrá en confianza, credibilidad y paulatinamente en reputación. Entre estos públicos se suele encontrar la comunidad del entorno directo, las asociaciones de vecinos, el tejido asociativo de una ciudad, la banca, el gobierno, las universidades, centros de formación, asociaciones empresariales, la bolsa de valores, entre otros. Se trata de todos los esfuerzos de comunicación que realiza la organización para vender sus marcas, productos y o servicios a sus consumidores actuales y prospectivos, buscando influenciar en la preferencia y la toma de decisiones de compra y fidelización. En ella se incluye el marketing y la publicidad.